El conductor de Univision estuvo cara a cara con el esposo de Adamari López, Tony Costa y Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca. Foto, Univision. Tony Costa enfrentó a Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca, tras la polémica que surgió alrededor de un comentario que se malentendió sobre Adamari López. Para abrir la conversación sobre el incómodo momento que se vivía en el set del programa de Univision, el presentador titular se disculpó con el bailarín de Mira quién baila, All Stars, por la confusión. Quiero decir una cosa y voy a decir, y al que le moleste, le moleste. Quiero pedirle perdón a Tony porque la última vez la gente lo tomó mal lo de Clarisa y de Adamari también, que yo te dije, oye, a ti te gustan las mujeres que tienen unas libritas de más. Me estaba refiriendo a Clarisa. Te pido perdón, pero también lo que yo estaba diciendo era que Clarisa cuando estaba en Miss Universo estaba mucho más flaca que ahora. Ahora yo veo que tú estás cargando a Clarisa pa' arriba y pa' abajo, dijo de Molina. Costa anotó que el gordo ya le había pedido disculpas en privado, pero este insistió en hacerlo frente a las cámaras. El comentario inicial de Raúl de Molina causó toda una controversia en las redes sociales, ya que se entendía que el gordo se refería a Adamari López como la mujer pasada de peso. Los fans de la conductora de Un Nuevo Día se lanzaron contra de Molina por haberla insultado de esa manera. ¡Qué ridículo, como si él estuviera tan delgado!, escribió una persona en YouTube. ¿Pero qué le pasa a Raúl? Le quiso decir gorda a Adamari, ¿es una falta de respeto? ¿No piensan antes de hablar como si él fuera flaquito?, otro usuario contestó. Un día después, Raúl se disculpó con López diciendo, si la gente pensó así, a Adamari le pido disculpas, de todas maneras la conozco muy bien y la quiero mucho, pero me estaba refiriendo obviamente a Clarisa, explicó el presentador al aire.